Start battle. Beat. Pichu. Pichu. Beach. Ya, tenemos la meta acá, que lo vimos recién jugar, avanzando por Luce Bracket. Sí. Y tenemos la partida entre, a cambiar los nombres acá, sí, entre Agnoid. Entre Agnoid y Blue Blaze. Sí, justamente. Santiago contra Conte, algo bien visto últimamente estos días. Sí, bueno, entonces, Sí, te meto. La mayoría de los jugadores que tenemos acá el día de hoy son locales y la Cruz Santiago que vino a vernos, ¿cierto? Sí, la Cruz Santiago más fina. Más frío. El representante Balto. Sí. Bueno, aquí tenemos a Pipechu, que empezó a usar a Pichu como hace una semana, me contó que la empezó a traer jardín, así muy fuerte. Contra Agnoid, que ha tenido un Pichu que, comparándolo con el Smash 4, ha dado mucho más resultado a su anterior Pikachu. La pre-evolución funciona mejor. Sí, la piedra eterna. funciona mejor acá. Sí, ojo, bueno, interesante considerar que Pichu es probablemente uno de los mejores personajes de los juegos considerados. Sí, probablemente un top 5 y tiene muy bien kill power, rápido. Y aquí, como podemos ver, sí. ¡Uy! ¡Qué bueno! Al contra el F-Til. Sí. El F-Til es uno de los ataques más buenos de Pichu, pero bueno, sí, el counter que funciona. El hitbox es mínimo, pero el knockback es terrible. Pero el hitbox dura 12 frames. Es largo. Sí, es largo. Así que bueno, ahí tenemos situación de gimpeo para... Bueno, gimpeo ya no, pero hecho guardeo. Sí, Edge Guard. ¡Oh, mira qué bueno! ¡No, lo mató! Mira, tenéis que... Sí, va a volver, lo va a lograr volver al borde. Cuidado con esto, buscaba el Nair ahí, justamente. Ahí volvieron a neutral, entonces... Ah, Tantro, y no va a matar. No. No, buen day ahí por parte. Sí, buen day. Necesita Rage para matar a ese Tantro. Le costó matar a Agnoid, considerando que Pichu tiene un buen kill power. Pero sí, Pichu es uno de los mejores personajes. Aparte tiene el Lightning Loop. Que es un 0-2 prácticamente. Sí, pero se ve muy técnico, muy complicado, básicamente. Sí, en realidad, igual yo creo que es viable en torneo, la verdad, pero requiere mucha práctica. Yo creo que son 2 meses, así que no sabemos. Los perfectos decían que era mucho y después terminaron siendo cruciales en. Exacto. También se ha hablado de que el attack cancel o el buffer cancel special. Sí, pero el attack cancel ya varios. De hecho, varias personas acá ya lo están usando. Sí, de hecho, Ertolo lo vimos ayer haciendo. Ertolo, cada backer que veas es un attack cancel. Exactamente. Ojo con esto, buscaba leer ahí Agnoid, logra conectar. Agnoid está llevando una buena ventaja, pero Pipechu ha logrado también mantenerse a tope. Pensé que había salido una bomba ahí. A Pipechu igual de repente. Pipechu es Blue Blaze. Sí, está. Uy. Bueno, está. ¿Por qué es tan letal esa cuestión? Tiene mucho alcance. Sí, aparte, me imagino que puede hacer 2 frames, ¿no? Sí, hacer 2 frames fácilmente. Pichu en el ledge es una bestia. Sí, ojo con esto, buscar el downer, el counter preventivo por parte de Blue Blaze. Tiene que aquí Blue Blaze tratar de sacar la stock relativamente rápido, porque si no, Pichu puede avanzar daño muy, muy rápido. Sí. Sí, claro, el juego de Pichu es ese, en el fondo, es tratar de acumular la mayor cantidad de daño posible rápido y matar con Backthrow, matar con Downer. Sí. No, con Backer, no, sí. No le faltan ataques para matar, pero creo que un verdadero Glass Cannon, desde 90 para adelante lo matan, lo mono hasta más débil. Sí, ahí acá... situación. Lo Antecche, se hizo vuelta este ataque a la segura. Sí, acá es donde Blue Blaze tiene que tratar de utilizar el stock. Está en porcentaje kill hace rato, Agnoid. No, sí, pero Blue Blaze está complicado en este momento, no puede sacar las dos. En finiquitar. Sí, y ahí, trató de hacer el raid, pero no le funcionó. Oh, está. Lo tiene el salto. Lo guardo, está top player, guarda el salto. Sí, lo top. Oh, se trató de hacer el counter y le dio con Fairy. Oh, sigue vivo, sigue vivo. Bait the counter. Cuidado, volverá. Está muy complicado. Ahí está, no sé si está. ¿Qué? Bueno, casi un. ¿Qué fue eso? No sé, no me di cuenta. Quizás diría un F-Til solo por. Fue un Pichu. Fue Pichu. Bueno, lo hice bastante bien hasta que no logró sacar la segunda stock de Agnoid. Ahí ya... Se complicó. Ojalá Blaze logra mantener su temple, porque sé que es conocido acá porque de repente se sofoca un poco. Sí, se sofoca. Ojalá que no, porque de verdad yo lo he visto que de verdad le interesa el juego, o sea, ha esforzado y... ¡Está sacando a Sonic! Sí, Sonic que era su antiguo main de Smash 4. Esto es como volver con la ex. Es un remember. Sí, es un remember. Es un remember cuático. Vamos a ver qué pasa con esto entonces. Tenemos esta vez el Sonic
contra Pichu. Recordemos que esto es el Loser Bracket, por lo cual si Aknoid... Esto es partida de torneo para sí. Blue Laser. Tengo entendido de que... ¡Qué buena leída de Aknoid! Casi va a ser que casi un 0-2-dead. Sí, casi un 0-2-dead, 8% solamente, 8% que probablemente sí es el mismo. De hecho. De hecho sí, puede ser. Así que... Veamos si este Pichu no se quiebra, ojalá que no. Porque de verdad la otra partida no está tan lejana, solo que de repente le costó finiquitar y ahí Aknoid aprovechó. Y ahora lo están haciendo los Pichu combos, los porcentajes. No te molesta, no le cuesta dejarte en 60 a este personaje. Sí, ojo, tratando de entrar acá Blue Lace. Busca ahí excelente un dash attack. De Sonic no he visto mucho en este juego, lamentablemente. Sí, lamentablemente, no, creo yo que hay un exponente japonés, sí, creo que era. No sabría decirte. Yo, honestamente, no he visto tanto de Sonic, pero me da la sensación de que mucha gente que lo está tirando para afuera porque dice que es malo y en realidad es que no lo saben. Y el personaje ha perdido muchas cosas. En general le cuesta mucho matar, o sea, tiene su F-Smash, que es angulable, y tiene el Fer y el Bagger. Ya parece que ya no tiene la invisibility del Sí, del creo que no. Bueno, entonces... vamos a ver qué puede hacer, pero Aknoid tiene esto bastante sólido y veo mi pecho cayendo todo el tiempo en lo mismo. Y sí. Ahora está haciendo un Lightning Loops, 67 de nada. Te dije que eran zombiables. No, mira. Sí, totalmente zombiables, pero sé que no son los más fáciles de ejecutar, no, que no son tan fáciles de hacer true, para al menos. Nada. Ojo con esto, buscaba acá Blue Blaze, Aknoid tratando de leer algo con F-Smash. Blue Blaze está muy... Tiene que tratar de controlar, ahí era, el temple, pero... Era chance de... Pero de lo está manteniendo muy bien en la ventaja. Supone que está bastante bueno con Pichu, se nota que ha entrenado mal. Ojo, pero bueno, es Pichu por medio de cualquier sí. manera. Acá el gimp con el bumper de Sonic, iba a ser Bagger. Bagger y termina la partida. Muy bien jugado por Aknoid, mantuvo la ventaja, excelente en realidad. Sí, 2-0 entonces por Aknoid, quien avance va a ser el oponente de Miguel CC en el UCB, que Miguel CC que viene de haber eliminado a Chief.